Dios les bendiga a todos. God bless you all this night. El Señor esté con ustedes. May the Lord be with you guys today. I just want to encourage everyone to stay connected. Quiero animarlos a todos que se mantengan conectados en este discipulado virtual. Hay otra cosa que nos puede ayudar. There's another thing that you can help us is to share this. Continúe compartiendo, hermanos. Hoy estamos más que nunca convencidos de que vamos a seguir siendo iglesia. We're going to continue to be a church. We're convinced more than ever. But the Holy Spirit is going to start doing all kinds of new things. El Espíritu Santo va a empezar y continuar a hacer cosas nuevas. Yo no estaría, no cantaría victoria en decir, bueno, que hagan las cosas los del discipulado. I wouldn't be content with just saying, let the people in the discipleship do everything. Because I know God is going to use a lot of you guys. Muchos de ustedes, el Señor los va a usar en estos tiempos tan interesantes. Y le quiero dar gracias a Dios. I want to thank God. We're hearing new things, buenas cosas. Están abriendo cosas, they're opening things up. Y creo que el Señor va a permitir, hermanos, que haya poquito más mejoría, hermanos, en la salud. There's going to be better things with health and everything. So, hermanos, ahí donde está, den un aplauso al Señor. Right where you're at, give the Lord a clap offering. Y comparta, tome el tiempo de compartir a todos los que nos están viendo desde ahorita, desde Mexicali, from Mexicali, hermana Daisy Andalón, Cristina Escalante, aquí está con nosotros. Farmer Javier, Dios te bendiga, Farmer, qué bueno que estás con nosotros. Jesús Acevedo, Gerardo Muñoz, aquí está con nosotros. Hermana Arlene Santana, le extrañamos. También al niño, también a su hijo, a la Rosa que está en Brawley. Bueno, aquí están varios, hermanos. Vamos a seguir saludando. We're going to continue to just give a shout out to you guys, because you guys deserve to be recognized, porque la verdad nos animamos el uno al otro. We encourage one another. So, hermanos, vamos a irnos poquito a la palabra. We're going to go into the word. Hace unos miércoles, a couple of Wednesdays ago, I shared with you the life of Jehoshaphat. Le compartí la vida de Josafat, que fue uno de los descendientes de David. He was one of the descendants of King David. As a matter of fact, he was in the bloodline of Joseph, the stepfather of Jesus. Estaba en la línea él de José, el de Belén, el padrastro, podemos decir, el padre de crianza de nuestro Señor Jesucristo, y él le cede su derecho al trono de David. He gives him or basically cedes the rightful inheritance to the throne of David. And that's a prophecy, es una profecía. Pero también ahí en esta línea, en that line, unos años después, a few years later, su nieto, his grandson, se llamaba Uzías. His grandson was the king Uzziah. Uzziah was a very beloved king. Él era un rey muy amado, al grado que cuando él murió, el pueblo se entristeció mucho. To the point where when he died, the people grieved him to the point that they felt desperate. Estaban muy desesperados porque un rey tan querido se les había muerto. Such a beloved king had died. And so that made them feel despair. Se sentían muy desanimados, hermano. Pero vamos a hablar de que ese día, hermanos, que murió el día, el rey Uzzías, Dios se reveló a Isaías. God revealed himself to Isaiah in that famous chapter of Isaiah 6. Isaiah 6, tan famoso, donde Dios le dice, donde está sentado en su trono el Señor. He's sitting on his throne, con todos los reinos a los mostrados de sus pies, with all the kingdoms under his feet. And he says, even though you don't have the beloved king, como aunque no tengas a ese rey amado, aunque no haya ganado tu partido político, even though your political party didn't win, aunque se miren injusticia en los gobiernos, even though you see injustice in governments, yo sigo estando en mi trono. I still on my throne. Y le dice el Señor, amaron mucho a Uzzías. You guys love too much Uzziah, it's fine, but I'm still God. Yo sigo siendo Dios. Y vamos a Segunda de Crónicas 26. We're going to go to Second Chronicles 25. Una vez más, recibo un saludo de Iglesia Nueva Generación. Recibe a warm welcome, a greeting from New Generation Church. Aquí estamos en el centro para servirle. We're right here in El Centro, en el 607 Desert Gardens, en el centro. Amen.
Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, la introducción. An introduction es Uzzías en la escuela de ser líder. In the school, Uzziah in the school of becoming a leader. Amen. We've heard this before. Lo hemos escuchado esto antes, hermano. Que no importa cómo comienzas. It doesn't matter how you start. Lo dice el Eric García. Eric García says it. Don't despise small beginnings. No desrechaces o mires hacia abajo cuando comienzas poco. Yo me acuerdo que yo iba al gym en la naval, when I was in the Navy. Yo iba al gym, estaba lleno de marines, lleno de brazos grandotes, they got big arms and everything. Y yo iba al gym, hermanos, y a mí me daba vergüenza levantar la barra. I didn't want to pick up the bar. Tenía los brazos como fideo. I looked like a noodle, my arms looked like noodles. And I remember spending a lot of time in prayer. Pasaba mucho tiempo en oración. Por eso no creo que Dios usó ese tiempo para ayudarme a crecer. The Lord used that time to help me grow. Pero ¿sabe qué? Por no comenzar chiquito, no comencé nunca. For not starting small, I never started. And I tell you what, the Christian walk is the same way. El cristianismo, la caminar con Cristo, hermanos, podríamos decir que no importa cómo comiences, sino cómo termines. It doesn't matter how you start, but how you end. Y esa es la vida cristiana. Mejor se compara con un maratón a largo. You can better compare it to a marathon. Porque no estás midiendo tu velocidad. It's not measuring your speed. How fast you grow. Qué tan rápido creces. How far you can get. Qué tan lejos puedes llegar en menos tiempo. En less time. Being above average. Arriba del promedio. Se trata de cuánto resistes. How much you resist. Cuánto puedes perseverar. How can you persevere? Because you have everything against you but the hand of God. Tienes todo contra ti en este mundo excepto la mano de Dios que va contigo. Con eso viene su gracia. His grace is with that. Y viene la misericordia, mercy, su amor, his love. También tienes de tu lado la iglesia. You have the church in your side. The church that it was put here by God to put you, to encourage you. Está aquí la iglesia para animarte, para enseñarte, to teach you. So, hermanos, en vez de pensar que es una carrera de velocidad, instead of thinking it's a dash race, it's a race for speed or a sprint, como quien dice, un arrancón de velocidad, a ver quién gana primero. Se trata de quién llega a la meta, who gets to the end. Hermano, así es la vida cristiana. Decía el pastor, ¿quieres llegar lejos? ¿Quieres llegar rápido? Vete solo. Pero ¿quieres llegar más lejos? Vete con alguien. Pastor says it all the time. If you want to get somewhere fast, go by yourself. But if you want to get far, you go with somebody else. So the way you start is not what matters. No importa cómo comiences, sino cómo termines, how you end. ¿Por qué le digo esto? Why do I say this? Que la Biblia nos dice que la vida de este rey Uzzías, the life of Uzziah, empezó muy bien, started very well. As a matter of fact, he was commended, estaba felicitado, se le daba crédito porque era un hombre justo. Empezó haciendo lo bueno, he started doing good. He was blessed, fue bendecido por Dios en muchas maneras, pero terminó en una tragedia. He ended in a tragedy. Es triste ver creyentes, it's sad to see Christians that start but don't end, que comienzan la buena carrera pero no la terminan. No la terminan, dejan a medias lo que Dios comenzó. Whatever God started, the Bible says he finishes. Él lo termina, pero nosotros nos vamos en rebeldía. We go in rebelliousness. Hermanos, esa historia no termina muy bonito. It doesn't end right. Fue muy amado, he was loved, pero sufrió mucho sus últimos años. His last years, he suffered a lot. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 26:5, Second Chronicles 26:5. It says, y persistió él, Uzzías, en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Zacarías era un profeta. He was a prophet, and he was an advisor. Era un consejero de Uzzías.
Pero en estos días buscó a Jehová, dice, he sought the Lord and he prospered, y prosperó, hermano. Hay una clave muy buena aquí, hermano, porque yo he oído gente, ¿por qué todo te sale bien? Why everything come right? ¿Por qué te sale bien todo? He oído de gente, o preguntan, ¿por qué tu caminar cristiano es diferente? Why is your Christian walk differently? Yo no puedo decirle más que cuando uno confía en el Señor, when you trust the Lord, look at the motto of this church. Esta iglesia tiene un lema. Piensa diferente hoy, vive mejor mañana. You think different today, you live better tomorrow. That is part of the blessing of allowing the Spirit of God to dominate your mind, your heart. Eso es una bendición que el Espíritu Santo te domina tu mente, tu corazón. Amen. So, cuando pregunten por qué estás bendecido y yo te miro batallando, I see you battling, pero siempre rebosante de gozo, I see you always with joy, diles, es que el Señor me prospera, he's prospering me. Yo no estoy estancado ni emocional ni mentalmente, I'm not stuck mentally, emotionally, I'm on the go, sigo hacia adelante, estamos en movimiento, we're moving forward, amen. Así que punto número uno, ese es el inciso número uno. Y hermano dice, busque a Dios y haga el bien. Seek God and do what is right. Lección número uno, lesson number one. Usías se dejaba guiar por los consejos de hombres que temían a Dios. He would let himself be guided by advice from people of God. Like Zechariah, como Zacarías. Dice Proverbios 4:17. Vamos a Proverbios 4:17. Let's go to Proverbs 4:17. Gloria a Dios. Proverbios, aleluya. 4:17. Mire lo que dice, algo muy hermoso. Dice: aleluya. Ah, vale, buscar. Gloria a tu nombre, Señor. Es el 7, perdón, discute number 7. Dice así. Dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, dice, para que todas sus posesiones adquiere inteligencia, dice, wisdom is the principal thing, therefore get wisdom and all you're getting get understanding. Uzziah was tapping on the well, estaba prendido del pozo, hermanos, de la sabiduría de Zacarías, of Zacharias' wisdom. Hermanos, it is wise to love wisdom is to be wise. Amar la sabiduría es ser sabio ya por sí, hermano. Una persona que se deja enseñar, you let yourself be taught and you apply it in a wise manner, y aplicas esa sabiduría, ese conocimiento, entendimiento en una manera sabia, hermanos, las cosas van a salir bien. Things are going to come out right. Usías, hermanos, usted y yo tenemos que, por eso está la iglesia aquí. That's what we're here at the church. Porque algún día, hermanos, usted va a poder enseñar a alguien. You're going to be able to teach someone. Dios puso mentores porque, hermanos, en un día no podemos comprender todo lo que dice la Biblia. Everything that the Word of God says. Hay tantas cosas, there's so many things that you cannot experience. Sometimes you know things, but you haven't experienced them. Lo sabes, pero no lo has experimentado, hermanos. Y caminar por ese valle de sombra de muerte, and going through the valley of the shadow of death, you might need somebody to come alongside. Vas a ocupar que Dios te mande a alguien que esté a un lado de ti. Va a ocupar a alguien que te aconseje, that gives you advice. Porque estaba oyendo lo que decía, hermanos, David Jeremiah, cuando andamos con las emociones descontroladas, when we have our emotions that are out of control, we start picking our facts. Nomás escogemos lo que queremos, lo que es la evidencia, nomás lo que ignoramos las cosas buenas que Dios tiene. We ignore the good things that God has. And we see only the bad. Miramos nomás lo malo, hermano. Con los momentos, imagínate que no tuviera un consejero Usías, y Uzziah didn't have a good advisor, y que no lo escuchara. A lo mejor hubiera sido uno más de los reyes
malos. He would have been one of the bad kings, but he, there was fame. The reason is notable to that he is actually in the Bible as one of the good kings. Aún se le considera uno de los reyes buenos. Hizo muchas cosas y ahorita vamos a hablar de ellas, hermano. Pero una cosa que le quiero decir, hermano, reciba consejo, receive advice. Si usted no le gusta el consejo, if you don't like the advice, because it challenges you, porque te trae desafío, es muy diferente a que alguien te dé un mal consejo. That's very different than somebody's giving you a bad advice. And I believe, yo creo, que alguien que le pida al Señor, that as the Lord, el Señor le revela, the Lord will reveal whether that's a bad advice, si es un mal consejo, o es un consejo que te molesta, porque ahora te tienes que confrontar a un cambio. You have to confront a change in your life. I'm just throwing that out there, nomás le quiero decir. Así que, hermanos, lección uno, no deje, hermanos, de oír el consejo de Dios por medio de su palabra y de los siervos. Don't stop listening to the advice of God, whether it be the word of God, whether it be a sermon, whether it be the brethren. Amen. I want to point something else in verse number 4. Vamos al verso 4 de ahí de Segunda de Crónicas. Estamos hablando de la vida de Usías. We're talking about the life of Uzziah. Muy curiosamente, cabe destacar, hermanos, que Urias rechazó la idolatría. He did reject idolatry. In verse 4, it says right here that hizo lo recto. He did what was right. And in this particular time, en este tiempo, hermanos, es que él no aceptaba la idolatría. He didn't accept idolatry. Nothing can be competing with God. Nada puede estar compitiendo con Dios. Tú no puedes darle gracias a tu Dios, to your God, que tú hiciste en tu imagen, that you made into your image, el que te sigue la corriente, the one who goes along with you, the one that doesn't challenge you, el que no te desafía, el que no te manda, he doesn't command, el que no tiene expectativas, the one who doesn't have expectations of you, this God right here is different than the others. Es diferente. El Dios que nosotros servimos, the God that we serve, cannot be changed. No puede ser cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, siempre. He's the same yesterday, today, and forever. And so, idolatry, when you honor God, God notices that. Él lo nota, hermanos. Cuando tú pones a Dios primero en todo, cuando tú antes, hermanos, de comer, das gracias, you give thanks. Cuando tú antes de viajar, te encomiendas a Dios, you before you travel, you pray. Because what you're doing, you could do it in faith, lo puedes hacer en fe, pero, mano, el Señor honra cuando tú le honras frente al hombre, in front of man, and in your private life, in your public life, en tu vida privada, en tu vida pública, hermanos. Porque las dos, hermanos, para Dios son una sola. God doesn't see public and private life. Él no mira vida privada y vida pública. Dios ve una sola vida. He sees one life. He sees one single quarry stone. Él solo mira una piedra de cantera a la cual tiene que trabajar. He has to work on. Él mira un vaso. He sees a pot. And that's what he's got to work on. Eso va a trabajar él. No va a trabajar con dos vidas. I want to work on both of your lives. No, es una sola vida, hermanos. En bueno, entonces, honrar a Dios, hermanos. Dios honra a los que le honran. Y vamos a leerlo en Juan, hermanos, 12. Gracias, bro. Thank you. Juan 12, hermanos, vaya conmigo ahí donde está. Gloria a Dios. Esta parte me encanta. Dice la Biblia así: si alguno me sirve a mí, if you serve me, mira, esto se oye mucho. You hear this a lot in la iglesia. Servir a Dios, serve God. Y no nomás es venir a la iglesia, not only to be here at church. Con eso lleva la crianza de los hijos. Serve, you know, bringing your children, teaching them why, dale por qué. Decirles que a lo mejor no entienden. Maybe you don't understand now, but you will later. Enseñarlos a que hay recompensa a largo plazo. That there is a payback in due time, in the long run.
That what you do now, God doesn't take for granted. Que Dios no echa por, no, no menosprecia las cosas chicas que haces ahorita. He's watching, Él está viendo. Él está, Él tiene sus tiempos, He has His time. Pero hermanos, si tú sirves a Dios, con esto digo que tú entregas tu corazón, you give Him your heart. Tú dices, Señor, yo ya no soy mío, I don't belong to myself. Yo le pertenezco a Cristo, I belong to Christ. Y servirle no nomás es llevarle comida a alguien necesitado, just to give somebody food. Eso es parte, that's part. Pero viene después de que tú le entregas tu vida a Jesucristo, after you give your life to Christ. Dice el Señor, si alguno me sirve, sígame, follow me. Follow me. No nomás intenta hacer lo que dije, try do what I said. Follow me, sígueme. Niégate a ti mismo, deny yourself. Agarra el arado, pick up the plow, hold it, don't look back, no mires hacia atrás. Confórmate a mi carácter, conform to my character. Follow my lead, sigue como yo, sígueme como yo guío. Mi estilo, my style, my attitude, mis actitudes. Imítame a mí, imitate me. Love like I do, ama como yo. Inténtalo, try it, follow me. Honra a mi padre, honor my father. Look what it says. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Wherever I am, that's where my server will be. And it says, where I am, where there my server will be also. If anyone serves me, him, my father will honor. Mi padre le honrará al que me sirve. ¿Usted cree que servir al Señor ha sido en vano? Que no te conozca la mitad del planeta. If half of the planet doesn't know you, who cares? God knows you. Él te conoce. Él te va a mandar quien necesites. You feel by yourself lonely, te sientes solo, Él va a ponerte una iglesia. He's going to open the doors of a church. Él va a llamar al pastor indicado. He's going to call the pastor that you need. Él va a usarlo a Él. He's going to use him para poder levantarte, to lift you up. Dice que donde está Él, ahí están sus siervos. That's where he's. That's why you got people going to mission fields. Por eso van a los misioneros. Por eso hay ministerios de prisiones. That's why there are prison ministries. Hay ministerios para los homeless. There's homeless ministries. Drug addiction, because that's where Christ wants to be. Ahí quiere estar el Señor. ¿Crees que no vale la pena servir al Señor? Isn't that worth it to serve God and be used by God? Hallelujah. I'm just going to leave you with that. Lo voy a dejar con eso, hermanos. Porque Dios honra al que le honra a God. Honors him who he honors God. Vamos a dar unos saludos, hermano. Vamos a poner una pausa. Déjeme tomar un descanso. Y hermanos, con ese tono, hermanos, with that same encouragement, aquí tenemos una persona, hermanos, Camila Montenegro. Dios te bendiga. Esther Sweat. Dios te bendiga también. God bless you. Edith Díaz, hermana Cristina Escalante, Daisy Andalón, Dios me las bendiga, siervas. Jesús Acevedo, a Sheila y Ashley Andalón de Mexicali. Hola, Dios les bendiga, muchachas. Arlene Santana, a Monique Sánchez, God bless you, big blessing. Hermana Rosa Ortiz, Dios la bendiga. Los Fabila, Big D, God bless you. Hermana Mari de Lara, general, sierva de Dios, ejemplo. Mi prima Carla, Dios te bendiga, Carlita. Saludos a Roberto, a mi tía Irene, a mi tío Antonio, a los muchachos, a todos de Bujer City, allá están, y también nos están viendo desde la ciudad de Tijuana, gloria a Dios. Alfredo Gamboa de Heber está ahorita con los earpods, a todo lo que da trabajando, dándole la gloria a Cristo, a papi. A Gerardo Muñoz, aquí lo tenemos, a the cutest couple in NGC, Angel and Griselda Martínez, right now they're the hottest thing, and woo. Y también tenemos al hermano Eric García. Dios me lo bendiga. Muy querido, muy amado y procurado. Como lo queremos. El Señor le ha dado una gracia increíble. El Señor le siga bendiciendo al hermano Oscar Andalón. Brazo fuerte. Y a la sierva que tiene un lado, a Mayela, Julia Vázquez, Rebeca Castellano. Dios la bendiga. Don Lupe López, mi papá. Dios te bendiga, pa. Saludos a mi mamá. Francisca Arqueta, Gina Madrid. Alicia de la Riva, Isela Mayorga, siempre fiel. Norma Mendoza, saludos a los muchachos, a Ángela, al Nico. Nathan Enríquez, que está viendo de Texas. José Cerrato, got people from LA, San Diego.
Dios le bendiga a la familia Cerrato, Naela Rodríguez, Farmer Robles, ya lo habíamos saludado una vez más, Robles, Dios te bendiga. El Gilbert Mendibles, Carnation Rivas, David Bañales, Dios te bendiga, ya sea el pastor o su hijo, Dios me lo bendiga. Y también José Arias, nos está viendo de Yuma, Dios te bendiga, hermano Arias. A Lili Muñoz, Marta Ponce y Linda Torres, que nos está viendo, y ella son bendición para nuestra vida. They're a blessing to our lives. Dios les bendiga a todos. Por si no sabía, estamos estudiando la vida de Usías. We're studying the life of Uzziah. Y estamos yéndonos, hermanos, de las cosas, the highlights, lo que son las cosas que resaltaron en la vida de Usías. Y dice la Biblia, hermanos, que una de las primeras cosas que hizo Usías fue restaurar el puerto de Elot. He restored, one of the first things he was restored a port of Elot. That was at the south. You know why he did that? ¿Qué hizo? Quería comercio, hermano. He wanted commerce. Quería poder intercambiar. He wanted to exchange. Quería que invitar, hermanos, prosperidad. He wanted to invite prosperity into the welfare. Bienestar. Well-being. Quería lo mejor para la nación de Judá. He wanted the best for Judah. And you can see, what we're going to see is that other people, other kings restored worship. Otros reyes trajeron lo que es la adoración, el templo, the temple, the rituals, los rituales, lo que decía la ley, what the law says. Pero había un aspecto, hermanos, que Usías, él fue el campeón. He was a champion in this. Él tenía, hermanos, un deseo de sobresalir. He had a desire to excel for the well of the people. Por eso era amado. That's why he was so beloved. Because he had a spirit of enterprise. Tenía un espíritu de empresa, de empresario. Quería comenzar cosas nuevas. There was vision in him. Había visión. Quería algo nuevo. Usías, podemos aprender algo de Usías. Tenía esa motivación. He had that motivation within. Que el Señor nos las da, that God gives us that desire. And instead of saying he restored the temple, restauró el templo, he said he wanted, God used them in the prosperity aspect, en el aspecto prosperidad. Prosperidad y bienestar, en well-being. No se vaya tan lejos, nomás quédese ahí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver unas cosas que hizo él que fueron de bendición. Dios concede el buen éxito. God gives you success. Él te da las fuerzas para que tú seas de integridad. You have integrity. Tú no puedes ser una cosa, te voy a decir una cosa. El buen éxito, cuando tú estés en lo más alto, when you at the highest, acuérdate que el buen éxito, hermanos, es lo que Dios quiera, what God wants, sin abandonar, hermanos, que llegues a tu casa y tus hijos te reciban. Your children receive you when you get home. Y le voy a decir una cosa, a lo mejor no es esto, a lo mejor en Cristo eras diferente, maybe in Christ you were different, pero mantener la misma, keep the same woman, eso es éxito, that's success. Y poder servir a Dios y darle honra en eso, y to serve God and to give honor, eso es success, eso es éxito. Y Dios lo concede, God gives it. Que Dios te use, that God use you, almas se salven, souls are saved, yet, aún así, te alcanza para todo. You have enough for everything, de acuerdo a lo que Dios te mandó. Lección número 4, lesson number 4. He was a multi-talented man. Era un hombre de muchos talentos. Especialmente era tan talentoso. He had a way of looking at every aspect. Miraba todos los aspectos. Él fue muy exitoso en lo militar. He was very successful in the military. Dice la Biblia que reyes de los filisteos, the Philistines, he subjected some of them. El rey Saúl no pudo. King Saul couldn't, but he could. Él pudo. David lo hacía. David did, but other kings couldn't. Otros no, pero él sí. God gave him the grace. Le dio esa gracia de ser un estratega militar. Be a strategist. Hermano, y lo hizo de algunas maneras. Mire lo que dice. Dios le dio ayuda. God helped him. It wasn't like, era un capricho. It wasn't like He got crazy. It's like, oh, God has to help me. Dios me tiene que ayudar. No era que él se le metió una idea en la cabeza. Something que, got into his head. Ya lo voy a hacer. Quiero, no, Dios. If God wants it or not, I'm going to do it. No. He said, Dios le ayudó. God helped him.
Dice, y contra los árabes en Gur Baal, contra los amonitas, y bueno, les cobraba taxes, he would tax on them. Hermano, me hace que el único que hizo eso fue el rey David. Only David was able to do such a thing. Jehoshaphat wasn't always successful. Josafat no fue todo el tiempo en la guerra un vencedor. Una vez nomás, one time. Y nunca lo dejaba Dios pelear a Josafat. He never, porque él siempre peleaba por él. Pero a él le daba la habilidad. He gave him the ability. Usted y yo estamos en guerra. You and I are at war. Y no somos de cobarde. We're not cowards. The Christian shouldn't be. No se debe ser cobarde. Aunque a veces nos dan ganas, sometimes we want to. El cristiano se caracteriza por su valor. He is characterized for his bravery, especially in the fight, the good fight, en la buena batalla. En esa pelea nos caracterizamos por ser valerosos. Y dice el 15, hermanos, verso 15, que hizo máquinas inventadas. He says, he made devices in Jerusalem. Por los ingenieros para que estuviesen en las torres y en las baluartes, para que arrojaran saetas y grandes piedras, y su fama se hizo lejos, dice, se extendió, porque fue ayudado maravillosamente por Dios. He says that he invented, he allowed skillful men. He gave them the freedom to be innovators. Les dio la libertad, los animaba a ser innovadores. Inventó máquinas de guerra, machines. He was a champion in technology. Era un campeón de la tecnología. Porque no nomás servir a Dios, hermanos, es ser un buen administrador en lo espiritual, en the spiritual. Y cuando Dios te dice, quiero que hagas algo nuevo, I want you to do something new, that you, excuse me, te cruces de brazos, you cross your arms and say, I shouldn't be worrying, no me debería de preocupar. Pero cuando Dios te trae una inquietud de Él, when He gives you an uncomfortable feeling, something that's burned within you, He's gonna give you the freedom, la te va la libertad y el espacio, the space for you to be an innovator under the Holy Spirit, para que seas innovador bajo el Espíritu Santo. Este hombre permitió el crecimiento. That's why he was, era tan amado, hermanos. Y hermanos, Dios lo prosperó cuando hubo esa libertad. That's the freedom. Denle, necesito eso, háganle. Ahí está, recursos. He invested in the protection of the people. Invertía en la gente, hermanos. No nomás para hacerse rico, sino invertía para proteger las ciudades, hermanos. No se habla de que se enriqueció. He just says that he was famous. Era rico, era famoso, hermanos. Pero Dios te da esos talentos, hermano. Tienes muchos talentos. You got those talents. I know you do. No, hermanos, piense que nomás venía a la iglesia y aprenderte la Biblia a memoria. Just learn the Bible and quote it by memory, verbatim. No. Cuando Dios te llamó a ser un hombre de negocios, if He called you to be a businessman, do it. Hazlo. Si el Señor te llamó a ser first responder, hazlo. Do it. No creas que Dios se va a detener porque tú tengas un trabajo de midnight job. He's not gonna stop your calling because you're working midnights. It's part of the process, parte del proceso, gloria a Dios. Bueno, ¿qué más hizo Josías? What else did he do? El verso 10 nos dice que edificó torres en el desierto. He edified towers in the desert, those were military strategies. Y ahí dice, abrió cisternas, y opened wells. Estas cisternas, the cisterns, los hacían un hoyo en la piedra, they made a hole in quarry. Or piedra caliza, it was like big boulders, or the land, wherever there was rock, bedrock. Hacían un hoyo y la lluvia lo llenaba, the water from the rain will fill it. Pero invirtió en esto, hermanos, dice, ¿por qué? Porque tuvo muchos ganados, dice, he had a lot of cattle. Y en la Cefela, como en Las Vegas, en las viñas, labranza, dice, y en los montes llenos fértiles, porque era amigo de la agricultura. He was a friend of agriculture. He was a friend of agriculture. In other words, he said, I want the people to have enough. Quiero que tengan todos. Contrató viñadores. He had workers. He started generating labor, la economía. I love it because it sounds a lot like something that we hear, lo que oímos hoy. Fomentó que se acelerara el bienestar, que no faltara, that nothing would lack.
que haya ganado, let it be cattle. Hay que hacer, hay que invertir. Let's invest. Pastor said, el pastor lo dice, invierte en tu vida espiritual, in your spiritual life. Agarra un libro, get a book. No nomás un libro que te haga pamper, not just a book that pats you in the back. A book that challenges you, algo que te trae algo nuevo, que te desafíe. Invierte en tu mujer, invest in your wife. Invierte en tus hijos, disciple your children, invest in your children, discípulalos. Discípula a tus hijos porque son la corona, they're a crown to your head. They're like an arrow in your aljaba, ¿cómo se dice? Son como una flecha, hermanos. In your quiver. That's the word. Hermano, invierte en el reino de los cielos, invest in the kingdom of God. Allá en el cielo, en heavenlies. So Uzías, hermano, invirtió en la gente. He invested in people. Por eso lo querían. That's why they loved them. Quería el bienestar, hermanos. Dios nos permite, escuche bien, hermano. Dios nos permite ser innovadores. He allows us to be innovators. Él nos permite, hermanos, como le dije ahorita, porque es un mandato. It's a command. Be fruitful and multiply. Fructifiquen, multiplíquense y juzguen la tierra. Lord over the earth. Be stewards, sean administradores de la tierra. Y todo lo que ustedes tengan, everything that you have. Por eso hay aspectos, hermano. No más fue Martin Lutero. Martin Luther brought this back. Él decía, no nomás los sacerdotes son siervos. Not only the clergymen are servants. You are a servant. Tú eres un siervo. What you do with your hand, lo que haces con tus manos, le pertenece a Dios. It's a gift from God. Es un regalo de Dios. Si Dios te hizo un sastre, if he made you a tailor, gloria a Dios, use that. Si Dios te hizo un consejero, he made you a good counselor, use it. Oh, it's because I didn't go to school, no fui a la escuela. Agarra libros, get books. Y donde haya oportunidad, dile al Señor, quiero aconsejar a alguien, I want to counsel somebody. No te limites, don't limit yourself. Es que yo vendo casas, I sell houses. Haz lo mejor, do it the best. Al Señor. Es que yo soy policía, I'm a cop. ¿Qué bien puedo hacer? What good can you can do a lot of good in that field. Puedes hacer mucho bien en ese ámbito. Ser la luz, be the light. Manos Dios nos dio para que fuéramos innovadores, to be innovators. Nos dio, hermanos, visionarios, para ser visionarios, to be visionaries. Let me tell you that I spent most of my Christian walk, my early days, mis primeros años de cristiano, sin visión, without a vision. I wanted Christ to return. Quería que volviera el Señor. Y todavía, I do still. Pero ahora pienso y digo, me lo acuerdo que me dijo el Robert. Robert told me one day, we were just starting up, vamos a comenzar. Dijo, pídele a Dios un plan. Ask God for a plan. Parece que me estaba hablando un teólogo. It was like a theologian speaking to me. I was like, well, hello somebody. Claro que Dios me va a dar la visión. He's going to give me the vision. Él va a poner los planes. He's going to put the plans. Y nos dio, aquí está, la diligencia, the diligence. To be industrious, para ser industriosos. Nunca para estar tranquilos es una cosa, estar tranquilo aquí. To be still right here es una cosa. No tener ansiedad, not to have anxiety is one thing. Pero eso no quiere decir que no estás haciendo nada. I mean, you're not doing anything. Cuando haces las cosas, sabes que Dios se va a encargar de honrarte. He's going to honor you because you're doing it for him. Mira lo que Mateo 25, Matthew 25:20. Mateo 25 al 20. Gloria a Dios. Mateo, excuse me. Dice así. Está conmigo, yo sé que está conmigo ahí. Dice, llegando el que había recibido 5 talentos, and so he who had received 5 talents came and brought 5 other talents. Trajo 5 más. Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. I have delivered to you, have delivered to me, Lord, talents,
Look, I have gained more talents besides them. His Lord said to him, well done, good and faithful servants. You are faithful in a few things, you will make ruler over many things. Enter the joy of your ruler. Enter the joy of your Lord. Hey, listen. Yo antes decía, ya soy salvo, I was saved. A ver que voy a tener que ir a la iglesia el domingo, es todo. I'm just going to go to church. Not so. El Señor me dio talentos. The God gave me talents. He gave me a diligent heart. Me dio un corazón diligente. Me dio visiones. Give me visions. And even though they tarry, wait for it, because it will come. Aunque tardare la visión, espérala, llegará y no tardará. Se me murieron dos amigos. I lost two friends from cancer. 41 year old, 41 y 39. 41 and 39. Uno de ellos dejó dos hijos. One of them had left two children. And I said to myself, I could have the perfect life. Puedo tener una vida perfecta. Ganar 200 mil al año. Earn 200,000 a year. And yet the Lord can call me tomorrow. El Señor me puede llamar mañana. And I want to say, Lord, you gave me two, I give you four. Si me diste dos, te voy a dar dos. Si me diste medio, you give me half, I'll give you one. For whatever you call me, lo que me llamaste, así va a ser para tu honra y tu gloria, for your honor and glory. Easier said than done. Más fácil decir que hacerlo, pero es mejor hacerlo en el Señor. It's better to do it in the Lord. A duras penas, as with hardships and everything. Como dijo el pastor, I'd rather go through a trial with God by my side. Prefiero pasar una prueba con Dios a mi lado por causa del evangelio, for the sakes of Christ, for the gospel, for doing the right thing, por hacer lo correcto, por darle gloria a papi, for giving daddy the glory. Let me tell you something. You might think, you know, ¿para qué sirvo al Señor? Why do I serve God si no me está yendo mal, if it's going bad to me? It's part of the process, parte del proceso. Never will you forget a lesson that you learn in pain. Nunca vas a olvidar la lección que aprendiste en dolor. Eso es parte, hermano. Eso es nugget, freebie. Hermano, por último, quiero decirle que este hombre fue un hombre muy querido, amado. Quiero decirle que así terminó todo, pero no fue así. It wasn't like that. Él comenzó muy bien. He started very well. God prospered him. Dios lo prosperó. Pero el orgullo trae juicio. Pride brings judgment. Este hombre, hermanos, tuvo un problema. He had an issue. Ni un enemigo le pudo ganar. No enemy could defeat him. No internal strife could defeat him. No hubo revuelta que lo venciera. Problema económico que él no enfrentara y arreglara. Any economic issue that he, nope. Any issues economically that, nope. He said, let's do solution. Vamos a solucionarlo. Pero tenía un problema. Dice la Biblia en el verso 16, verse 16. Escuche bien. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Dios, y entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. But he, when he was strong, his heart was lifted up in it, to his destruction. So he transgressed against the Lord by his God by entering the temple to burn an incense in the altar of incense. Look, otro rey hizo esto. Another king did something similar. Muy similar, Saul, y fue desechado, and he was rejected. Se le quitó su reino, his kingdom was taken. Look, él logró ser muy famoso, he was so famous, because he did everything with excellence, hacía todo con excelencia. Y una persona con esta determinación, the person with this determination will get far, va a llegar lejos. Pero no fue el tanto el éxito, it wasn't success, but pride that got to him, el orgullo lo bajó a él. El orgullo bajó a Satanás, pride got the devil, por eso fue echado, that's why he sinned against the Lord. Él decía, me sentaré, I will sit in his throne, yo me sentaré en el trono del Señor.
Y en cierta manera el orgulloso, the prideful person, says something similar, cosas similares dice el orgulloso, mi querido hermano. El buen éxito personal, good personal success, can easily fill us with pride. Nos puede llenar de orgullo, hermanos. Se nos sube, it gets to us. Andamos con una cabezota, we're like this. Andamos como guajolote, we're like a peacock, we say in Spanish. Just puffed up. ¿Por qué? Porque parece ser que cuando somos orgullosos, it seems that when we're prideful, we love ourselves too much. Nos amamos de más. No puedes amarte a ti mismo más que a Dios. You can't love yourself more than God. You can't forget that every good gift and every perfect gift comes from God. Que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba, de Dios. Se nos olvida que es Él que nos da. He gives us. Escuche bien. Somos excesivos en nuestra ciudad. We're overconfident. That's a problem, to be overconfident. Está bien ser seguro. It's good to be sure. Pero no sobre seguro. Not to be overly confident. Le voy a decir palabra. Cocky. Presumido. Creído. Esas cosas, hermano. Algunos de nosotros batallamos más que otros. Some of us battle more than others. Muchos de nosotros ni siquiera disimulamos. We don't even play it. We automatically start saying, I got this. Yo puedo. Yo tengo 20 años de cristiano. I've been Christian for 20 years. What are you going to tell me? ¿Qué me vas a enseñar tú a mí? Pero otros, others, la jugamos que sí somos humildes. We play like we're humble. Pero nos olemos orgullo. We smell like pride. I'm just saying this because it happens even in Christian circles. Nos pasa a todos, hermano. Y por último, hermanos, nos sobrevaloramos. We overvalue. Listen, I'm gonna hit you where no sabías que esto venía. Self-esteem loading. El echarse porras de autoestima. Escúchame bien, la autoestima en donde quiera la escucha. You hear about self-esteem. La autoestima no es bíblica, it's not biblical. Self-image, la imagen, autoimagen que Dios te dio. That's the one you need to pursue. ¿Quién soy yo? Who am I? ¿Soy oveja? Am I a sheep? ¿Pertenezco al rebaño? Am I from am I one of the lambs of the Lord that he calls and I hear his voice? ¿Me llama y yo oigo? ¿Quién soy? Yo soy un hijo amado. Am I a child of the one true king? ¿Soy un heredero? Am I a heir of the kingdom? Am I worthy of the kingdom? ¿Soy digno del reino de los cielos? Y solamente naciendo de nuevo, only born again, you can be worthy of the kingdom, or see the kingdom, or ver el reino. ¿Quién eres? Who are you? Instagram, TikTokers, los que están en Instagram y TikTok, influencers. Many of them se suicidan porque valoran su vida basado en likes. They value their lives on views and likes. And God doesn't do that. Él no mira allí. He doesn't ask you, well, how are you feeling today? ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes poderoso? You feel powerful? You feel brave? You feel down? ¿Te sientes mal? Él dice, yo te llamé, I called you, yo te escogí, I chose you, I've empowered, yo te di poder, I have stand before you and I've given you, yo te he dado, ha cambiado Egipto por ti, Israel. I paid my son as a ransom, mi hijo Jesús como un rescate por ti. Para mí eres la niña de mis ojos, you are the apple of my eye, mi especial tesoro, my special treasure. So next time you feel down, tu autoestima esté baja, your self-esteem is low, remember who you are in Christ. Acuérdate de quién eres en Cristo. Y la próxima vez que tu autoestima crezca, if you think you're too much, your self-esteem, you're pumped up, acuérdate, pa bajito, que si alguien debes darle la gloria de todo lo que haces y lo que tienes, everything that you do and have, is Jesus Christ. Muchos líderes han caído. Leaders are fallen lately. Son hombres, they're men.
pueden comenzar bien. They start good. They preach the right things. Predican la verdad. Y Pablo dice en Corintios, Paul says in Corinth, que sea por presumidos o sea por malas intenciones, la verdad está predicada. The word is the word. Whether it be with intentions of contempt, the pleito de división, pero está predicando la doctrina sana, they're preaching the doctrine. Amen. Pero ellos son hombres de men. Les puede pasar como Usías. Mira el ministerio. Look at the ministry I got. Mira los miles que vienen a mi iglesia. All the thousands that come to my church. Watch out. I'm all for that. For being enthusiastic. Me encanta el entusiasmo. Debemos nosotros nuestro ministerio, our ministries. And yet, we gotta sit down, put on our knees and see how filthy we are. Qué tan sucios nuestras obras son ante el Dios vivo, before the living God. And appreciate His grace, apreciar su gracia, su amor, His love. Que le debemos todo. We owe everything. La Biblia por último nos dice que Usías fue castigado inmediatamente. Immediately punished with leprosy, con lepra. No fue por idolatría. It wasn't idolatry. It wasn't an enemy. No fue un enemigo. Fue sí mismo. He was himself prideful. La Biblia nos dice que Dios trata diferente el pecado. He treats differently different people. He teaches different lessons. Muchas diferencias. Él murió, hermano, y quedó como Moisés. He was like Moses. Se quedó sin la bendición. He was left out with some blessing. The kings had a city, a citadel, o la ciudad de David, que venía siendo, hermanos, un cementerio para los reyes. It was a cemetery for the kings inside the city. Y él no fue enterrado. He wasn't buried there. Por su lepra, because he lived in exile with his leprosy. That's sad. Que Dios te use, that God uses you, and you end up in a tragedy, una tragedia. Regardless, the Bible says that God still loved them, lo amaba el Señor. The Bible says that even in Isaiah 6, in Isaiah 6, cuando Isaías ve al Señor, él no le dice, dice, yo soy rey, I'm the king. Se cae un líder, a leader falls, and we need examples, y necesitamos ejemplos. El Señor está arriba, hermanos. Él sigue siendo nuestro rey. He is our king. He is our leader. Amen. Vamos a estar, hermanos, orando. We're going to be praying. Espero que haya sido bendición. I hope it was a blessing. Vamos a estar orando, hermanos. Vamos a ponernos de acuerdo. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, for this word. We want to be, Lord Jesus Christ, if, Lord, you allow us, and I know you want to. Yo sé que tú quieres que seamos como Usías, Señor. Que, Señor, la visión, visionarios, people of vision, gente de visión, de determinación, determination, creativeness, creatividad, imaginación, imagination. Allow us to move under the Spirit of God. Ayúdanos a movernos bajo el Espíritu Santo. Never to invent different doctrines. Nunca para inventar doctrinas falsas, Señor, o doctrinas excesivas, excessive, either too liberal, too legalistic, liberal o legalista, Señor. Sino que prediquemos la verdad, let us preach the truth. Te pido por Julia Vázquez, Señor. Pide por la salud de su nieto Alexander, que tiene diabetes, Señor. Tú puedes vencer esa enfermedad. María Rodríguez, pide oración por su vida personal, sus nietos y hijos. Linda Torres, el Señor pide, ella pide por sus hijos, sus nietos. Mayela, pide oración por Fernando Ruiz, sanidad, salvación. Jesús Ortiz, Señor, te ruega por oración y sanidad de su vida, Señor. Marta Ponce, pide por su familia, por todos sus hijos, Señor, sus nietos. Lupita Lepe nos pide por su hijo Ramón Rosales, liberación de toda atadura y restauración, Señor. Y tenemos oración, mi hermana Nelly Núñez, por sus hijos que se acerquen a Dios, por su tío Pedro Cortés, por salvación, por la vida de George, su matrimonio, su oración en las finanzas, y por un mecánico, Señor. Mándale un siervo, Señor, alguien que le ayude, Padre Celestial. Te rogamos por Malakai, Señor, por mi esposa Joana, sanidad y, Señor, recuperación, Señor, por la vida de Sheila Andalón, Señor, ask for strength, por fortaleza, Señor. Ashley, fortaleza. Fernando Ruiz, recuperación de cirugía, Señor. Oscar y Mayela quieren fortaleza, quieren ser fuertes en ti, Señor.
por sanidad para mi hermana Rebeca Castellano, Señor, y su, la salvación de Jesús Castellano, Señor, su esposo amado. Y se pide Fernanda y Fabiola, Señor, por restauración de su relación contigo, Señor, y por la, el equipo, Señor. Aquellos que están en Silly, Señor, Yadir, Angelita, Julia, Rosa, Lorena y la iglesia de Hopeville, Señor Jesús, que cuando muchos pensaban ya terminaba, Señor, tú tenías planes de seguir con esa iglesia, Señor, y aún expander la visión de nueva generación, que es llevar a Cristo a las regiones del Valle Imperial, Mexicali y ahora al mundo, Señor, donde tú nos quieras mandar, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que traigas un espíritu, Señor, de gozo, Señor, un espíritu de ánimo, Señor, un espíritu de santidad, Señor, algo que se mueva, Señor Jesús, ese deseo de estar en tu presencia, Señor, de perseguir, Padre, tu justicia, de honrarte, porque tú honras al que le honra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido por Juan López, que me está escuchando, si me escucha, Juan. Por Giselle, Señor, por Juan Pedro, por Julián, Isaías y por Josiah, mi sobrino, Señor. Te pido bendiciones grandes para su vida, Señor. Te ruego, Padre Celestial, por un futuro, Señor, en ti, Señor. Úsalo, Señor, y dales prosperidad. Dales, Señor, mucha bendición. Y, Señor, más que nada, moldéalas a tu imagen y semejanza en el nombre de Jesús. Gracias por todo, Señor. Ayúdanos a guardarnos, Señor, que comencemos y terminemos de la misma manera. Gracias, Señor, como aquel pastor que se subió, Señor, humilde y se bajó exaltado. No como el pastor que se subió exaltado y se bajó humillado, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano, fue una bendición estar con usted. Espero que haya recibido de estas enseñanzas, hermano. La Biblia las hay, es una enseñanza, hermanos. No hubo otro rey que se le dio crédito por estas cosas, ni a David. Not even David got credit for a king like Uzziah. He did something different, he algo diferente. Pero también falló, he failed bad, cayó mal. No hay nada mejor, hermanos, que cuando agarres algo, cuando algo bueno te pase, when something good comes your way, bate a las rodillas, go to the knees. Y Señor, ¿sabes qué? Me quiero creer mucho. Bueno, me siento como que I'm sure. Le voy a decir una cosa ya ahorita para terminar. Eso es de mi corazón. El Señor se encarga, hermanos, de que tú te mantengas humilde. He will make sure you get humble. Va a venir el enemigo a testear. He's going to try to test you. Y a veces digo, Señor, si no fuera por esta, you know, this weakness, estas debilidades, me la creyera que soy Superman. I believe I'm Superman. I'm super Christian, but I'm not. No soy. Estamos en esta juntos. We're in it together, brothers and sisters. Church, we're in it together. Estamos juntos, iglesia. No dejemos de orar ni de congregarnos. No dejemos de estar praying and congregating. El Señor les bendiga. Los esperamos a las 10 el domingo. We wait for you this Sunday. Y vamos a estar gozándonos en persona, en live service. Y los varones, hermanos, si es varón usted, if you're a man, haga el esfuerzo de estar aquí, hermanos. A mediodía, it's gonna be at noon, van a estar teniendo una conferencia de varones. It's gonna be a men's convention. Y vienen cosas buenas, hermanos. Good things are coming. Keep praying for those with COVID. Siga orando por esos con COVID. Ya estamos listos para mover. We're ready to move on. Pero hay gente todavía batallando. There's people still struggling. Pray for them. Sigue orando. Dios me los bendiga. God bless you. Saludos, pastor. God bless you, pastor. I'm landing this plane right now in the name of Jesus. Amen. Dios los bendiga, hermanos. Y siga sintonizando. Keep tuning in. Y compártalo and share it.